Avui s'ha inaugurat un nou any Cebisama i, com no, la Diputació de Castelló ha volgut estar així en aquest stand, acompanyat de les quatre principals ciutats de la ceràmica, com són Onda, Villarreal, Alcora i Castelló, recolzant a un sector que se caracteritza fonamentalment per el seu lideratge i per el seu lideratge en la innovació, que li ha permès no només liderar la producció a nivell mundial, sinó també reforçar-se de cara a eixir de la crisi, tornar a crear ocupació, tornar a crear prosperitat i generar il·lusió en esta província que, sense cap dubte, en este puntal com és el de la ceràmica, tirarà endavant. Venimos a una Cebisama, la primera feria en los últimos años que llega después de un año en el que se ha creado empleo en el sector cerámico. Y el reto con el que llegamos todos, he encontrado a un par de empresarios a la entrada, y el reto fundamental es vender suficiente como para la semana que viene contratar a gente. El reto es vender en feria y la semana que viene contratar trabajadores, poderse a trabajar con más turnos, con más líneas y que eso permita que mayor número de personas puedan encontrar en el sector cerámico una salida profesional que la crisis les cerró en un momento determinado. Y eso creo que es el gran baluarte que esta feria va a marcar, un punto de inflexión que sin duda va a conducir a una reactivación del sector cerámico, puesto que están todos los mercados tirando de él.